Viene de visita un buen amigo de la casa. Aprovecho, saludo a los amigos de YouTube. Muchas gracias por el seguimiento que tenéis también allí. Viene Miguel Ángel Per Tierra a vernos, un buen amigo que llevamos tiempo sin hablar y nos va a contar cosas. Vamos a hablar de misterios en general, ¿eh? un poquito así de charla entre amigos para no complicarnos mucho porque es que hace mucho que no hablo con él y me apetecía mucho traerle al programa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Miguel, ¿cómo estás? hola david pues encantado de estar aquí en, de nuevo en estos Misterio 51 para bueno hablar con, contigo y, y bueno también pues, saber de, de tu oyente tus seguidores tanto en el canal de radio como como en youtube eh, porque ahora hay que eh, hablar de, de imagen, de sonido, como tú dices, por las tardes, por las mañanas, por la noche, en los sitios más espectaculares y los sitios más recónditos y, e inusuales se es escucha y se ven estos programas. Lo cierto es que es así, lo cierto es que es así. Era de la comunicación y era de la extracomunicación. Ya hemos hablado en alguna ocasión del libro que sacaste y lo quería volver a traer de paseo, pero antes de, antes de entrar a hablar de los milagros médicos y de espiritualidad y todas estas cosas, lo primero, cómo estáis, cómo está la ciudad, cómo está la familia. Bueno, eh, como siempre, la vida va rodando, va funcionando. Un momento bueno, un momento más complicado, por lo menos sobrellevando esta pandemia que a todo, a todo de una forma o de otra no está no está afectando. Pero bueno, la ciudad hemos pasado en la ciudad de Málaga de tener una incidencia pues muy superior a mil, a bueno, ya acercarnos a los 200 y algo, que parece más aceptable de pasar que todo esté cerrado, menos supermercados y centros esenciales, a. Parece que, que poco a poco va abriendo. Aún así, la naturaleza, pues no entiende. La naturaleza, lo, las plantas, los árboles, el clima, pues sigue, pues, mm, acompañándonos, que eso siempre es positivo. Y, y muchas veces ve uno, pues los pájaros, las la, la iluminaciones eh, y todo lo que lo que ocurre en el mundo alrededor y te das cuenta lo, lo pequeño que es el ser humano y lo frágil que es la vida. Es, es mucho más grande nuestro ego, ¿verdad?, que nuestra salud, ¿no? Hombre, eh, muchas personas dicen que si se cayese del ego se matarían. Y, y yo muchas veces comparto cuando uno ve pues esas personas, y bueno, ya si pone uno la llamada caja tonta, pues creo que, que algunos se tienen que poner verdaderos eh, pilastras para, para eh, no sufrir el fallecimiento del ego, ¿no? Pero sí, el ser humano eh, tiene una idiosincrasia muy especial, David. Y como sabe, eh, desgraciadamente, la victoria se repite, como decía Maquiavelo, cambia las personas, pero nunca los personajes. Está bien que digas eso, ¿no? Porque en el sector médico, por ejemplo, a lo largo de la historia, ha habido mucho ego también. Y eso que son personas que se dedican a salvar vidas, ¿no? Pero el ego es algo tan, tan. No sé cómo decirlo pero por ejemplo en la medicina cuando uno llegaba con un descubrimiento que tiraba por tierra evidentemente la carrera de, de muchos años de otros profesionales pero bueno oye esto es el avance y no se lo creían y podían pasar 20 años o 30 años hasta que ese avance que descubrió X fulanito el que fuera le dieran la razón y eso sigue pasando 2021 con casi todo Decía mi madre que el que tiene padrino se bautiza, y fíjate que el, esto que parece bueno, una cosa anecdótica le pasó nada más y nada menos que uno de nuestros premios Nobel, a don Santiago Ramón y Cajal. Descubridor pues de esas neuronas mediante una tecnología que era una coloración que había inventado un italiano Golgi, eh, que a su vez había inventado o había descubierto una, bueno, una unos elementos, unos corpúsculos que son los corpúsculos de, de Golgi que se encuentran en la célula, cuando don Santiago eh, fue a bueno a enseñar a, a todo bueno, en las células, esas células que había encontrado, que tenía una cabeza con una serie de ramificaciones. Una, un cuerpo largo y después unas comunicaciones llamadas dendrita, o sea, lo llamado neurona, pues este señor, este premio Nobel, pues le dijeron que se lo estaba inventando. Pero al igual le ocurrió, por ejemplo, a Hasberger en los años 20, 1924, pues, descubridor del electroencefalograma. Le dijeron eh, que. Eh, el cerebro no podía emitir eh, onda eléctrica, que eso se lo estaba inventando. Fíjate hasta dónde llegó que este hombre en el 1942, en los años 40, 41, 42, se suicidó cuando habría que haberle dado el premio Nobel, porque todavía hoy en día su invento, ese receptor que, que, que en aquel momento era con aguja y que eh, de, eh, lo que hacía era analizar los distintos ondas eh, cerebrales, la alfa, las beta, las delta, eh, la zeta, eh, pues eso que él había descubierto, pues eh, decían que era mentira. Pero en todos lo, eh, los estamentos en la historia, por ejemplo, eh, Miguel de Sotusola, el, el, el descubridor con su hija María de la cueva de Altamira, le dijeron que era un impostor, le dijeron que mentía, que cómo en las cuevas iban iba a pintar los ancestros eh, pinturas, que él había pintado con su hija. Este hombre médico también, curiosamente, murió, murió eh, en una depresión importantísima y no fue hasta años después de su muerte cuando reconocieron eh, lo, er, lo eruditos, pero no los eruditos que lo habían denostado, sino otro erudito, pues que era el descubrimiento de los, de los descubrimientos, pinturas rupestres en el norte de la península ibérica que, bueno, después se repitieron a lo largo del mundo, que, que incluso hace poco en Sulawesi. En Indonesia han encontrado otras pinturas rupestres todavía más antiguas, 40.000 años. Pero todas estas personas, como digo, eh, estamos en la historia, estamos en la medicina y en otros muchísimos campos, David. Desgraciadamente, eh, el ego, el ego de ser humano impide que el que inventa algo eh, vaya hacia adelante. Todo lo contrario, eh, intentan hundirlo. ¿Y cuánto, cuánto genio? cuánto invento, cuánto descubrimiento habrán desaparecido y nunca llegaremos a conocerlo. Hay una historia que, es que yo para los nombres soy muy malo, pero la, la vi hace poco en un documental. El tema de la rabia también tuvo sus dos eh, médicos, ¿no? Un alemán me parece. Eh, eh, es que es súper famoso, ¿no? no me sale el nombre, pero esa historia te la tienes que conocer, ¿no? Sí. La de la rabia. Eso, eso fue una batalla entre Koch, el, el alemán, que, que descubrió el vacilo de col de la tuberculosis sí, y, y, y Luis Pasteur. Luis Pasteur no era médico, era un, un biólogo pues que me, realmente estaba haciendo estudios sobre la rabia. La rabia es una enfermedad. Eh, que todavía hoy en día existe, donde un virus, un virus neurotropo, que se transmitía por las mordeduras habitualmente, por la saliva del animal, eran perros, pero también humanos, ¿eh? había humanos que, que también sufría la, barra, la rabia, mordía, eh, se llama hidrofobia, también conocida porque el ser vivo no, eh, no puede beber, entonces babea, babea, no que tenga hidrofobia, es que no puede tragar, producía una alteración neurológica. Este hombre estaba estudiando pues, crear una vacuna, y ya digo, en París no encontrábamos a, a, a Luis Pasteur, en, en Alemania, a Koch. Una historia, una batalla, la verdad, dos genios, eran dos genios, eran dos historias. Eh, eh, Luis Pasteur era el, el gran amo de todo, eh, Koch era el jovencito, el que no tenía que saber nada, eh, por eso muchas veces eh, la historia... Y lo que ocurre es que una señora llega con su hijo de unos seis años y le dice que, que le ha mordido un perro, un perro rabioso. ¿Eso qué significa? Era una sentencia de muerte. ¿eh? En aquella época, incluso ahora, ¿eh? Eh, siglo XXI, si no se trata la rabia, si no se pone esa inmunoglobulina, incluso esa vacuna, more, muere la persona. Muere la persona porque tiene una afectación neurológica severa. Claro, la vacuna no estaba desarrollada, ni mucho menos. Eh, eh, Luis Pasteur eh, era eh, biólogo, no era médico, pero claro, el chaval iba a morir, sí o sí, si no se intentaba algo. Si le pone la vacuna y muere, posiblemente le hubieran achacado que Luis Pasteur hubiera matado al, al niño, cuando tenía una sentencia de muerte, desgraciadamente, por la mordedura del perro. Pues ya digo, esta señora, pues insiste porque Luis Pasteur no, no quería. Insiste en, en ello. Eh, Pasteur le pone una serie de, de vacunas. De, de, primero, de menos eh, 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 tanda, de menos cantidad de, de virus, eh, virus más atenuado, hasta que una dosis suficiente para suponer que estaba inmunizado. Este niño se salva y a partir de ahí, miles y miles de personas acuden a, a ver a, a Pasteur. Que hoy existe uno de los mejores lugares de investigación, el Instituto Luis Pasteur, que acuden a, a verlo. Como digo, el coche pues se va a estudiar el, el cólera a Egipto. Es una historia que nos podíamos tirar sí, al... sí, 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 <laughs> hablando sí. de ello, igual que el primero que descubrió, eh, no fue una vacuna, fue Jenner que descubrió que instilando, haciendo una heridita. Con, con la ubre de la vaca eh, infectada por tuberculosis eh, se evitaba, se evitaba eh, esta enfermedad. Entonces, por eso eh, se llamó vacuna, eh, vacuna porque venía de la, de la vaca ya el. Eh, como digo, Koch ya descubrió la vacuna eh, por sí es, eh, dicha contra el vacilo de Koch. La tuberculosis era mortal de necesidad eh, y hasta la era antibiótica. Pues realmente mataba a muchas personas. Pero ahí ha ocurrido, pues, como, como le pasó a Fleming con la penicilina, que, que fue el descubrimiento de los descubrimientos de la, del 1929-1930, y fue porque se olvidó. Fíjate, hasta los despistes sirven, David, de en este mundo. Resulta que tenía una placa de Petri, que es una plaquita de, esa, eh, de cristal, y pues bueno, el hombre, pues, eh, en vez de meterlo en nevera, lo dejó en la estufa y allí el fin de semana. Cuando volvió, pues, dijo: Joder, me", y, y estoy libremente contando la historia, me se me ha olvidado. He dejado aquí estas bacterias que la tenía que cultivar y vio que había un hongo, ¿eh? un hongo llamado Penicillium, que donde crecía el hongo no crecía la bacteria. ¿Qué ocurrió? Que hiló. ...bacteria, eh, hongo la bacteria, el hongo tiene que generar un producto que mate a las bacterias, y de ahí se generó la penicilina. Eh, por eso hay historia de los hongos, como la maldición de los faraones, ese Aspergilus que encuentra y que dentro de muy poquito va a ser el centenario también del descubrimiento. En noviembre de 1900, creo que el 29 de noviembre, esto estoy hablando de, de memoria. El 29 de noviembre de 1922, Howard Carter. Eh, bueno, el burro que cayó en el. Eh, en donde estaba la KV-62, todo hay que decirlo, descubre un agujero y Howard Carter, con el dinero de Lord Carnavon, eh, pues encuentra esa KV-62, esa tumba de Tutankamón. Cuando la abre pues alguno de las personas que estuvieron mueren de neumonía y de una enfermedad rara, la maldición de los faraones. Esto fue una invención pues de los escritores británicos, era una, claro, habían muerto varias personas, pues no podía ser otra cosa que una maldición. La maldición se llamaba Aspergillus, que llevaba miles de años escondido en, en un huequecito de la de la tumba de de Tutankamón, al ser inhalado entraron a los bronquios y produjo una enfermedad que se llama aspergilosis, una enfermedad fúngica pulmonar, pues que evidentemente sin antifúngico pues era mortal. A partir de ahí, pues empieza la historia, eh, porque bueno, Howard Carter murió muchos años después, se supone que por una picadura de mosquito sobreinfectada, sabemos que en aquella época la higiene era complicada, no se sabe si es que se cortó o tampoco, pero sabemos, la historia está llena de de anécdotas y de realidades. ¿eh? Hay, hay muchas, hay muchas, como la de Edison y Tesla, por ejemplo. Hay muchas, hay muchas. Bueno, pues dentro de todos esos milagros, accidentes de la naturaleza, ¿no? Como la manzana que cae del árbol. Eh, milagros médicos. ¿Eh? Es un libro que ya tengo aquí con mucho cariño. Amigos, veis que no sé si se puede ver. No, no se ve porque... Vale, ahora sí se ve. Bueno, que, que me trajo Miguel, que me lo firmó en casita y estuvimos tomando algún día cuando todavía se podía. Joder, Miguel, parece que decimos cuando todavía se podía, como si hubieran pasado cientos de la años. Época, mira, <laughs> la época antes de Luviana, David. Ahora, cuando uno ve una película, dice: Esta la han hecho. Antes de la pandemia. ¿eh? Y cuando uno ve un documental, dice: Esto lo han hecho antes de la pandemia, por las mascarillas, por las medidas de seguridad. ¿eh? Entonces, esto es prepandemia y pospandemia. ¿eh? Ocurrió hace 20 años que, eh, con el 2001, ¿eh? con esas torres gemelas, pues va a ocurrir algo de. Prepandemia y post-pandemia... Desgraciadamente la vida, la vida está ahí. Parece que hace miles de años, ¿no? <laughs> que fue otro sí, milenio ¿no? sí, y eso, otro cuando, siglo. Cuando éramos jóvenes, ¿no? La famosa sí, sí. frase, bueno, eh, la ciencia y los milagros, bueno, yo creo que se llamó milagros a muchas cosas que luego se han llamado ciencia, ¿no? Eso ha sido a lo largo de la historia casi una constante. Pero eh, yo hablaba recientemente con Manuel Fernández Muñoz, que tengo su libro por aquí también, los viajeros del cosmos, y hablaba de Panspermia, de dioses estelares, viajeros ancestrales, de esto también hemos hablado con Miguel, ¿no? Eh, dentro de lo que son las culturas antiguas, Miguel, esos médicos o esos, por ejemplo, en el Antiguo Egipto había unos conocimientos increíbles de anatomía, sobre todo del tratamiento de fracturas y demás, que se daban muchísimas, sobre, sobre todo cuando construían este tipo de pirámides y demás. ¿Sabían más que nosotros a día de hoy? Esa es la gran pregunta. Lo que sí se ha cogido se ha recompuesto otra vez lo que sabía. Se ha retomado ellos que sabía. Hay un documento llamado El Papiro de Edwin Smith. Eh, que, que bueno, que lo que venía a decir es una especie de tratado sobre cómo tratar la enfermedad. Además, se basa, es muy, muy fácil. Eh, se basa en decir, y algunos dicen que tiene 2.500 años. Se basa en decir. Qué es lo que le pasa, cómo puede actuar ¿Eh? y cuál es el tratamiento mejor, o sea, un poco lo que es la propedéutica médica, que la propedéutica son las tres preguntas: qué le pasa, desde cuándo y a qué se lo atribuye. Por pues este caso que le sería: qué le pasa, cómo puedo actuar y qué tratamiento le hago, ¿no? Si es curable, no curable y si ese tratamiento puede. Eh, tratamiento de todo tipo, desde fracturas eh, cervicales, fracturas de cráneo, lesiones en la oreja corte en cualquier parte del, del cuerpo, la cura de infecciones, la cura incluso de, de otitis, ¿eh? de otitis interna, de cómo hacerlo, fracturas nasales, eh, fracturas nasal, fractura de pómulo. Pensemos que era una época donde la medicina era muy importante, había muchas guerras y había realmente un cuerpo de sanadores, de médicos muy importantes. Si nos vamos, por ejemplo, a, a la orilla del Nilo, nos vamos a Comombo. Eh, aparte del nilómetro, que es una maravilla, que medía, pues, qué impuestos tenían que pagar el pueblo, dependiendo del nivel de, de, del agua que, que subiese, ¿eh? que solo que era la crecida del Nilo, y que, bueno, hablan que los cocodrilos, ¿eh? cocodrilos del Nilo eran verdaderos dioses y estaban por ahí andando. Yo no me quedaría para nada tranquilo viendo un cocodrilo de 5, 6 o 7 metros. Y allí en el museo hay algunos más pequeñitos, pero bo, son impresionantes. Como digo, hay una estela la estela de Comombo, donde aparecen aparatos médicos, o sea, aparatos de cirugía, pinzas, separadores, una serie de elementos que hoy en día quien lo viese eh, y no conociese nada de Egipto pensaría que era pues, una representación de instrumentos actualizados. Realmente se va uno después al, al Museo del Cairo y ve verdaderas cajas de instrumentos quirúrgicos. Que lo único que ha cambiado ahora es que si antes eran de cobre, pues ahora son de titanio, eh, por ejemplo, o de acero, ¿no? Eh, simplemente, pero que muchos de los conocimientos, pensemos que ellos, eh, el, eh, cuando eh, hacían eh, pues, eh, esos cuerpos, los lo transformaban, eh, lo, eh, le hacían esos 70 días con, con el, eh, le ponían el natrón, le hacían esa momificación. Pues conocían mucho la anatomía del cuerpo, como por la nariz eh, sacaban el cerebro. Hoy en día por la nariz se hacen cirugías del cerebro, por ejemplo, de, de distintos tipos de, de lesiones cerebrales, incluso distintos tumores cerebrales, o, o incluso las poliposis nasales a partir de, de, la, de la nariz. Como eh, cuando abrían el abdomen sacaban todos los órganos, los ponían esos vasos canopos, excepto el corazón, porque tenía que ser. Pesado eh, en esa eh, balanza eh, y, y pesado con la pluma del dios Mat, que si <laughs> pesaba más de la cuenta, mmm, mala cosa, porque iba al inframundo con, con, con ese, ese dios mitad cuerpo eh, de animal, mitad cuerpo de, de cocodrilo, ¿no? Entonces. Realmente ellos conocían muchísimos remedios, eh, desde incluso tenían los llamados, fueron los primeros de hacer los, los llamados templos del sueño. Que después eh, en Epidauro los griegos los, los, no voy a decir que lo copiaron, pero sí lo adaptaron. Templos del sueño, donde la persona iba a hacer sus tratamientos, incluso tratamientos que se han puesto ahora de moda por olores, ¿eh? esos odorivectores, esos, esos eh, productos de olor que, que lo hacían, pero ungüento, esencia ¿eh? que hoy en día están tan de moda y que se están utilizando, ellos ya los conocían hace 4.000 años. Por lo cual, hay que decir que ese conocimiento estaba ahí, se perdió durante mucho tiempo y de nuevo. Parte de ese conocimiento hemos, hemos vuelto a recuperarlo. Posiblemente haya muchísimos conocimientos que estén todavía debajo de, de esa arena, de esas piedras del desierto. Lo vemos hace poco que han descubierto pues de todo, desde, desde momias con lengua de, de oro o, 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 o lengua recubierta en oro, a, a cualquier otro descubrimiento que... Que van saliendo, como siempre, con cuentagotas, pero es muy de Egipto eso de que los de, lo de descubrimientos nos los van andando poquito a poquito para que no nos empachemos tampoco. Bueno, algunos lo llamaría magia, seguramente, a lo que hoy es un tratamiento de a diario, como quien dice los hospitales, ¿no? Medicina, milagros, médicos. ¿Existen? Yo creo que sí, ¿no? Lo que yo no sé es cómo un egipcio trataría, por ejemplo, una ICM. ¿Tú te imaginas una ICM en el mundo egipcio sería ya el sumum, pero eh, al final nos damos cuenta de que a ese nivel energético somos otra cosa. Cuando miramos a las estrellas sentimos unas cosas que no son normales, y es que todo estaba ahí fuera ya mucho antes de, de nosotros, ¿no? Como, como, como seres. Ahora que estamos en época de pandemia, por ejemplo, los virus eh, es una manera de, de extenderse brutal, ¿no? Eh, los milagros médicos, Miguel. Eh, ¿Cómo podemos entender? Cuando escribiste el libro, tú ya tenías una experiencia bastante importante, ya habías hablado mucho además sobre ECMs. Pero el milagro médico, tal y como se describe en alguno de los capítulos del libro, yo creo que va un poquito más allá a ese, a ese inframundo, ¿no? o ese otro mundo de, de, de la espiritualidad. Ya no voy a hablar de espíritus, aunque muchos dicen haber visto enfermeras, monjes, curas, familiares. En las ECMs, tú lo has comentado, muchas veces es común esa visita, ¿no? Previa para, para recibir, ¿no? A ese nuevo inquilino que va a ese otro, a ese otro, o a esa otra realidad, ¿no? Ya hay médicos que hablan de. de... No, no sé si es otra realidad, o. Bueno, sí, ¿no? Se podría decir, yo creo que otra realidad estaría bien dicho, ¿no? De existencia, otra forma de existencia. Eh... ¿Has cambiado de opinión de, desde los últimos dos años para acá, o año y medio, con esto que estamos viviendo? Porque la espiritualidad parece haber quedado relegada a la más pura enfermedad, miseria económica, miseria global. Eh, las potencias, otra vez, tiran para lo suyo, la política está destrozando un poco el mundo tal y como lo ves, y la espiritualidad, tal y como estaba, es que como que ya no está, ¿no? como que se ha perdido. Bueno, lo primero es que los milagros, el milagro viene de la palabra admirar, o sea, esas curaciones inesperadas e inexplicables, las dos cosas, o inexplicadas, mejor dicho, eh, siempre están, han estado ahí a lo largo de, de la historia. Eh. Es uno de los elementos que, que hay veces que se da la explicación, que podemos conocerlo, eh, pero otras veces eh, no. Es verdad que con, con la pandemia, cuando hay momentos duros como estos, pues eso que contaban al principio yo lo y lo comentaba con la familia esos héroes que decían que iban a aparecer y que lo veíamos al principio de la pandemia van a aparecer los héroes eh, pues de tal mi historia los héroes de tal te has dado cuenta pues que la materialidad o la, el materialismo se está imperando donde la lucha de los ideales es y me yo y voy a hacer lo que yo diga, y tú tienes que hacer lo que yo diga, pero no lo que yo haga. Eh, porque yo voy a hacer otra cosa. Donde dicen blanco, pero hacen azul. Donde dicen que tu casa es mía, pero mi casa es mía también. Eh, entonces, claro, eh, el problema de todas estas cosas es que eh, aquella persona pues que eh, sigue los acontecimientos, te das cuenta pues que los países, las personas, los políticos, que ya sabemos que, bueno, hemos visto desde un político que no quería dejar de ser presidente y ha hecho de todo o, o le achacan todo. A políticos que hoy dicen blanco, mañana dicen negro y pasado dicen otra cosa totalmente distinta. Desgraciadamente está la hemeroteca. ¿eh? Para ello me vengo a referir. Cuando empiezan a despotricar y te salen pues, hemerotecas pues, de 2, 3, 4 años. Pero bueno, son una casta muy especial. El que no era casta se convierte en casta. De verdad que eso sí que es una transmutación. Eh, no sé si un milagro, pero sí una metamorfosis, curiosamente. Pero sí es verdad que eh, a, pesar, a pesar de eso, todavía hay muchas personas pues, que piensan que esto puede tener eh, todavía un viso de, de realidad, un viso de cambio, un viso pues, de, de futuro. La espiritualidad, eh, desgraciadamente, mm, en muchos casos y muchas personas la, la pierden, pero eh, milagro y, y espiritualidad mm, o, o religión... Yo creo que son dos cosas totalmente distintas. El milagro en la curación, el milagro médico en la curación inexplicada, eh, lo que pasa es que se ha asociado mucho a religiones. Pero no tiene nada que ver con la religión, porque precisamente uno de los casos que cuento, que además tuve ocasión de, de conocerlo en persona, no era para nada religioso. Eh, por lo cual, eh, cuando tú empiezas a ver que sí, que se achacan a, a múltiples lugares, y de hecho, para la realización del libro hice miles de kilómetros para conocer lo que había en, en, cada, en, cada, en cada sitio. Pero desgraciadamente, David, lo que tú bien dices... Esta época de pandemia eh, ha aparecido un gran enemigo, el egoísmo, el mirar a su ombligo, el decir eh, yo, y lo comentaba yo el otro día en redes sociales, eh, yo eh, o el, bueno el que sea lleva a sotana y se aprovecha de su cargo de sotana, de político, de lo que sea, para ponerse una vacuna cuando a lo mejor otra persona que lo necesita más que él, más que ella, porque hay que decir más que él y más que ella, pues eh, resulta que eh, se lo pone y no le importa ni a él ni a ella que otra persona pues, lo necesite más. Eh, sálvese quien pueda. A mí me recuerda a este personaje que aparecía en la película Titanic. Este personaje, que no recuerdo cómo, cómo se llama, la torque eh, que que de, de, pelo, de pelo azabache, de pelo negro, que iba siempre arreglado, que saca una pistola, mata a alguien para subirse en una, en una, en una barca. no Yo me salvo y si tú te ahoga o oh, tengo que pasar por alguien, eh, está ahí. Pero desgraciadamente lo hemos visto y, y la historia humana está así. Recordemos la desgracia, por ejemplo, eh, de lo que ocurrió en Madrid hace muchísimos años, como fue el Alcalá 20, donde murieron más personas por apuñalamiento. De los congéneres que querían salir más que por el mismo fuego. Desgraciada, una desgracia que así, pero desgraciadamente ocurre y la historia se repite una y otra vez más. El egoísmo humano aparece, y también hay veces que aparece lo mejor. Cuando te aparecen esos héroes. Hay veces que son verdad, pero desgraciadamente. El otro día veía a alguien eh, de postureo, alguien que decía que hacía 15 meses que no veía a su abuela. Digo, hombre, que yo sepa hace 12 meses empezó la pandemia. Esos tres meses de más, pues porque no le daría la gana al muchacho. Y se veía una... Bueno, hicieron una especie de representación morfo-angélica eh, eh, lo que pasa es el escampolo de los 15 meses, o, con, o contaron meses lunares, o aquí alguien mintió. Es una tónica habitual la de adornarlo todo. Yo creo que nos pasa demasiado con este tipo de asuntos. Y yo te decía lo de la espiritualidad, porque es un camino que durante mucho tiempo fue en, contra de, en dirección contraria a la medicina. Parecía que tú hablabas de espiritualidad y, o de religión o de lo que fuera, y, y el médico iba por otro lado. Y ahora, sin embargo, pues libros como el tuyo aunan todo un poquito, ¿no? La espiritualidad, la magia del ser humano, eh, la energía del cosmos, yo qué sé, ya, ya cómo llamarlo, pero esos milagros existen y el del tercer hombre también, que se combina muy bien con el tema de las ECM, ¿no? Porque al fin y al cabo, el que tiene una experiencia de este tipo, eh, no solo no quiere envolver, que esa es otra cosa que, que no sé si tiene explicación, Miguel, si nos puedes explicar un poquito tú que lo has investigado. Cómo es eso de que, eh, que te diga un padre que, que su hija es el amor de su vida, pero que no quería volver ni por ella. O sea, eh, eh, ¿qué hay ahí que no que dices? Es que no quiero volver. Claro, eh, yo siempre le he contado que hay muchas personas, que incluso a mí me llegó una vez un paciente a regañar porque lo había reanimado y lo había vuelto a, a la vida. <laughs> Esa sensación de paz, bienestar, tranquilidad de algo muy diferente. Son sensaciones. ¿Cómo te explica, eh, y siempre lo digo, cómo explicas tú a un invidente un color rojo, un color verde, un color azul? ¿Cómo explica pues, a un, eh, una persona que padece una psicopatía un sentimiento si nunca lo pueden tener? Algo intangible no se puede explicar. Pues en esos momentos hay muchas personas que eh, tienen una sensación eh, que jamás lo han tenido y están tan a gusto, están tan bien. Que no quieren volver, se molestan por, por volver. Eh, lo que indica además también que después de esta vida, después del fallecimiento, hay algo después, porque evidentemente tiene eh, el convencimiento de que esta vida se perpetúa, por lo cual lo único que va a esperar a sus familiares es que evidentemente también, por ley de vida, van a fallecer en algún momento de su vida. Decía Machado que lo que le mata de la muerte es que no le deja vivir, ¿no? Pues prácticamente lo que, lo que le va a ocurrir. Cuando llegue el momento de cada uno, pues fallecerá y se volverán a reencontrar. De hecho, hay muchísimos casos de familiares eh, que se han reencontrado con otros familiares y que incluso eh, personas que no conocían han, eh, lo han localizado y después lo han visto en una, en una foto. Por lo cual, es verdad que eh, ahí... En ese momento hay una sensación, y yo digo, con la misma experiencia cercana a la muerte que viví, que si el paraíso estaba en algún lado, estaba ahí. La verdad es que esa sensación jamás he vuelto a, a tenerla. ¿eh? No hay ninguna sustancia que, que lo produzca. Pero realmente ahí estaba esa sensación. Realmente también, eh, David, esa, eh, no voy a decir espiritualidad, pero esa magia que de cosas que todavía no conocemos, que todavía desconocemos, ¿cómo le explicaríamos a alguien, pues ya mm, hace dos mil años, la existencia de un teléfono móvil y que alguien, tú puedes ver a alguien, o este programa que estamos haciendo, tanto para audio como para, para vídeo, que tú estás a más de 500 kilómetros de donde yo estoy? Eh, si nos pillase en la Edad Media, pues los dos acabaríamos quemados eh, posiblemente, igual que Giordano Bruno al decir que existían mundos similares al, al nuestro, que había planetas, o sea, soles con muchos planetas, pues lo quemaron en 1700. O a Miguel Servet por decía que había circulación extracorpórea, o perdón, circulación eh, secundaria, circulación pulmonar, ¿no? Desgraciadamente, eh, muchos son los indicios que tenemos, pero eh, lo que ahora es magia después posiblemente sea conocimiento. Y ese conocimiento de lo oculto, de lo que todavía no sabemos, será un tipo de ciencia posiblemente muy distinta a la que conocemos ahora. Seguimos avanzando con la espiritualidad, con la energía, con, con eso que hay ahí, que sea lo que sea. Dentro de, lo, de las ECM o de los milagros médicos se podría añadir quizás ese fenómeno del tercer hombre, o, o, o yo que sé, yo que sé ya cómo llamarlo, o síndrome de, de del ayudante, o yo que sé, se puede llamar de muchas maneras, pero siempre se da en situaciones de máximo riesgo y sobre todo, no ya de riesgo para la vida, ¿no? de máximo estrés. Puede ser que se den dos circunstancias, Miguel: una que sea un fenómeno alucinatorio. Por esa gran combustión de elementos químicos o que se den en el cerebro de golpe y puede ser también que conectemos con ese otro lado de una manera directa, saltándonos las fronteras y en esos momentos, porque es que hay demasiados testimonios. Esto es como las ECM, los milagros médicos. Hay tantos testimonios que no se puede decir que no suceda algo, aunque se dé siempre en fenómenos de montañismo, accidentes, eh, las torres gemelas, etcétera. Evidentemente, lo del tercer hombre, ese ser que viene a ayudarte, eh, muchas personas que lo han contado, eh, pues está ahí. No podemos negar que existe esa. Ese fenómeno, otra cosa es la explicación que le queremos dar. Algunas personas pueden decir que un cerebro o eh, un cuerpo que está, bueno, hormonado, adrenalina, no adrenalina, dopamina, serotonina, tope y las pocas energías que le quedan, hacen, eh, pues como ocurre en la película de DiCaprio, de Revenant, que vuelve <laughs> otra vez y, y bueno, el hombre pues prácticamente eh, va muchísimos kilómetros andando hasta que llega a su lugar. Pero... Eh, precisamente como muestra vale un botón, son personas pues, que he llegado a conocer esta historia, pues la, la estuvimos hablando con un amigo y compañero eh, que, que participa también en el programa, Paco Quevedo, pues eh, precisamente de alguien muy ha llegado a él. Eh, un accidente de tráfico, 600 metros, eh, 600 metros literalmente, un SA600 cayendo por un terraplén. Eh, una de las personas con una fractura de la pierna no puede salir atrapado. La otra persona, estamos hablando de una noche cerrada, eh, sube esos 600 metros y eh, escucha una voz que le dice: tienes que seguir este camino. Pues anda, pues cerca de 20 kilómetros en una noche cerrada. Estamos hablando de hace muchos años, cuando en los SEA 600 andaban por el mundo, el año 70 y muy poco, 60 y algo. Pues llega a una casa donde esta persona la abre, y bueno, pueden llamar a, a, la, a la guardia civil, que llama a la ambulancia de aquella época, y esta persona se salva. Si todos esos procesos no ocurren, los dos posiblemente hubieran fallecido: eh, uno por la fractura y por el sangrado, y el otro por las heridas, que también, ojo. Eh, tenía una herida y de hecho se desmayó al, al llegar a, a la casa de, de esta persona y contarle dónde, dónde estaba. Llegar, es llegar, decir, pues a tantos kilómetros, a muchos kilómetros estaba. Estamos hablando noche cerrada, de que eh, todo esto se da una serie de procesos. Pero también personas que eh, se van a ahogar y, y encuentran esa tabla de salvación que, o a ese alguien que le dice, te tienes que, que mover para este lado o para otro. Realmente, ese ser... Que no lo conocemos, que puede ser nuestra conciencia un ser superior. Yo no voy a decir alguno que dicen Dios, evidentemente. Eh, y pasamos la ECM. Depende de tus convicciones de religiosa, tú vas a ver al Dios que, que tú proceses, a, o a la Deidad donde tú proceses esa religión, o a la energía. Llámalo como quieras. Lo que sí parece que puede haber algo totalmente distinto, igual que los llamados, por ejemplo, ángeles de hospital, como esos seres, eh, no solamente la mujer de negro, que, que impacta, que llama la atención, y que todo hospital, si no la tiene, tiene su su eh, su herencia. Como digo, pero que esos ángeles de hospital, esos seres que aparecen, que, que te dan noticias, que incluso eh, conozco otro caso pues, de esos ángeles de hospitales, pues que eh, resuelven una fractura de una pierna en un hospital ¿eh? y cuando pasa el tiempo y esta persona se recupera y quiere ir a, a darle las gracias a, este, a esta persona. Resulta que no existía nadie con, con esa complexión que vio este, este ser, ¿no? Claro, cuando te lo eh, cuenta alguien cercanísimo, alguien que tú no tienes ni la duda razonable que lo que te estás contando mmm, nada más que la verdad, ¿eh? pues entonces tú dices, mira, no sé qué es lo que ocurre, pero aquí ocurre algo. Magia, si es que no se tiene otro nombre. Yo te lo quería preguntar, porque hay fenómenos como el de el de aquel accidente aéreo, aquí tengo el libro de tenía que sobrevivir, aquí evidentemente se dan circunstancias de supervivencia extrema y sin embargo no hay testimonios de haber tenido este tipo de sensaciones y pasaron por carencias de todo tipo, ¿no? Eh, qué pasa con este tipo de conexiones Miguel, son espirituales, son químicas son de las dos, o es que de vez en cuando conectamos, como digo yo, con esa antena que tenemos ahí en el cerebro ese, no, no, no sé, a nivel de frecuencias o llámese X, conectamos porque eh, esta gente lo pasó bueno, eh, ya conocemos la historia, ¿no? Esa historia que se conoce, eso viven muchas veces, o tenía que sobrevivir, eh, de ese vuelo chileno que, que se estrelló en, en los Andes, que incluso lo que todo el mundo conoce, que hubo canibalismo y que, bueno, um, quizás no voy a decir lo anecdótico, porque evidentemente fue una forma de sobrevivir, pero sí la verdad es que eh, 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 lo que hicieron fue superarse, una historia de superación. Pero hay otras muchas historias de superación en la, la vida. Por ejemplo, a mí hay una que me gusta mucho, que me atrae, que algún día, algún día, pues a lo mejor pues, la amplío, que es la historia de Ender Shack Shackleton en su barco Endurance, eh, que bueno, fue a, en 1914 a, bueno, a, a ir a, hacia, quería atravesar el Polo Sur y acabó en una banquisa. Eh, donde se enduran, se destruyó. Después acabaron eh, en, en una isla donde después eh, bueno eh, tuvieron que comerse los perros que llevaban. Eh, Todos los fotografiaron. Eh, una historia realmente inter interesantísima. Y después en un momento determinado pues deciden en la pequeña barca que le queda irse él, un navegante y otras personas y a atravesar a, el océano el Ártico, irse a la isla Elefante, eh, donde realmente, en vez de eh, ir a la cara oeste, que donde realmente estaban los barcos, los balleneros atracan o paran en la perdón la zona este acá para en la zona oeste tienen que atravesar unas montañas que incluso montañista experimentado le cuesta con el material que tienen hoy en día trabajo ellos tenían hambre eh, estaban debilitados incluso así atravesaron llegaron allí Estuvieron esperando, eh, de hecho, el, no pudieron llegar a ese, a ese lugar donde estaba el resto del, del equipo del Endurance. Tuvieron que esperar un año eh, a que llegase el verano austral, que es nuestro invierno. Y la gran eh, epopeya es que no falleció ninguna persona. Desgraciadamente, era Primera Guerra Mundial y algunos de ellos fallecieron durante la Guerra Mundial. O sea, mientras ellos no fallecen en una aventura porque posiblemente hubieran cobrado pues, muchísimas vidas eh, después en una sin razón eh, que es la primera guerra mundial fallecen estas personas no segundo viaje eh, en el shackleton pues la verdad eh, fallece de un ataque cardíaco y, y bueno ahí es una historia muy interesante y que, que también digna y, eh, de contar yo creo que el mundo está lleno de historias, de magia, y ya, bueno, pues estamos en la recta final de la charla con Miguel, y yo quería sacar un tema también que me gustó mucho. Todo está siempre relacionado con lo que hablamos esta noche, con la espiritualidad, con los milagros, con el rito del chamán, por ejemplo, la historia y funciones en pueblos antiguos. Eh, ¿Qué diría un chamán, Miguel, si conoce a un médico actual? ¿Qué se volvería loco, bueno, buena pregunta. Eh, lo que habría que ver si era un chamán siberiano, o lo que se llama ahora chamán en, en América. ¿eh? Realmente son brujos, son hechiceros, son personas, porque la palabra chamán viene del siberiano. ¿eh? Si, por ejemplo, eh, nos vamos a Siberia, pues no sé, a cualquier etnia, por ejemplo, la Bogul, muchas veces lo repito, donde ellos, pues, eran las personas que curaban, que conectaban con esas plantas mágicas que curiosamente con esta eh, eh, en Siberia conectaban pues con la manita eh, muscaria esa, y la manita faloides pero pues, sobre todo con la manita muscaria que es la que produce la muscarina en cambio eh, en, en América pues está el ayahuasca el san pedro el peyote eh, todas estas plantas de poder pero también conocían medicamentos y conocían productos por ejemplo el curare que utilizaban los jíbaros para eh, eh, paralizar a, a los monos eh, que había, hoy en día se utilizan las medicinas, pero ellos conocían eh, plantas medicinales de, de todo tipo, que curaban, al igual que, que en Siberia. Eran realmente los médicos, los sanadores hacían emplastos, ungüentos, eh, medicinas orales y, y de hecho hoy en día todavía hay globos, hay chadrones que y no he dicho con la, solamente drones eh, de lo otro seguro que ahora también y no solamente eh, eh, la selva amazónica pues como digo esos eh, aparatos lo que hacen es buscar plantas, hojas que tienen características de hecho eh, gran parte de, de la farmacopea, por ejemplo, antitumoral, ha salido de, de esas plantas, eh, a plantas que existen en, en todos sitios y que conocemos de todo el tiempo, de, de las plantas eh, venenosas, eh, los productos venenosos, que por eso, y lo repito muchas veces, el César llevaba el laurel porque el laurel es venenoso, aunque le echemos un ojito de laurel a nuestra comida, también comemos la nuez moscada, que también es venenoso, pero... Tomamos cantidades ínfimas, pero el, eh, se dice, ¿eh? uno, uno de los elementos que se dice, que la, los productos que se toman, ¿eh? los medicamentos, son medicamentos, son venenos, depende de la cantidad. Y de hecho, cualquier medicamento eh, que uno compre en la farmacia verá que pone sobredosis. ¿eh? La sobredosis produce un problema desde de, pues que te produzca una diarrea un dolor de cabeza unos vómitos hasta que te puede matar produce medicamentos que, que uno lo tiene en, la, en casa y se si toma pues simplemente X pastillas por pues el producir una necrosis hepática y morirse ¿eh? y uno dice ah, esto eh, lo tomo alegremente no por eso digo que, que esos chamanes esos eh, magos chiceros esos, esas personas que, que, que realmente contactaban también con ese otro mundo y que muchas veces pues al igual como decía el, eh, antes, eh, esos eh, sueños, eh, que, que eran esos templos del sueño, esas conexiones lo hacían eh, lo, los chamanes, eso, esas personas que se dedicaban a curar, los ruidas eh, en el norte de Europa, y siempre ha existido esas personas que realizaban la curación. Y que, bueno, que lo hemos conocido como Galeno, porque Galeno fue un médico de, de César, eh, del, del César, que, bueno, aprendió mucho porque era un médico que, que, como era médico de gladiadores, de traumatología sabía muy bien. Curaba al César, a, lo, a los senadores, y si no lo curaba, ya sabía que acababa descuartizado. Simplemente eso, ¿eh? por lo cual también era una magia que este hombre, pues la verdad, eh, aprendiese, aunque aprendió mucho, pues descuartizando, también abriendo esos cuerpos, haciendo esa nigromancia. También una época donde el nigromante era el mago, el brujo, pero que conocía también. Eh, el interior del cuerpo, porque muchas veces eran invenciones, no se sabía qué ocurría en ese interior del cuerpo. Creo que la historia a través de la medicina es una buena manera de, de comprender cómo hemos ido cambiando, ¿no? A lo largo de la historia, en todas las guerras, en, bueno, yo me acuerdo de esos gorros, ¿no? De, de pico alargado, que evitaban esa, esa cercanía. Ellos no sabían cómo ni por qué, pero sabían que no se tenían que acercar, ¿no? Al, al enfermo. Bueno, el chamán, el chamán es, es algo más, quizás, ¿no? Es algo mágico que, que conectaba incluso con la propia naturaleza. Bueno, Miguel, vamos terminando. Y yo te, te comentaba al principio que había una cosa que me rondaba a mí hace tiempo en la cabeza, que te, yo te quería preguntar así brevemente, y era el tema de, 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 del mal de la vinchuca. Porque hace tiempo que quería yo sacarlo en el programa. Y yo, bueno, ahora que viene Miguel, aprovecho que esto no tiene ya nada que ver, amigos, con espiritualidad ni nada. Esto es una cuestión mía que yo le quería preguntar a Miguel porque este tipo de parásito abunda y abundan otros muchos, porque claro, antes del programa a mí me decía, no, bueno, de estos hay un montón, pero claro, que dejen eh, una enfermedad en nuestro corazón que nos pueda matar a los 20 o 25 años, re, re, realmente hay tantos bichos de estos por el mundo. Uy, ha habido y sigue habiendo. No solamente los tripanosomas, eh, el tripanosoma cruci, el tripanosoma gambiensi, que él produce el paludismo, eh, son parásitos, parásitos que, que incluso eh, pueden aparecer en el, en el ojo, la filaria, eh, que pueden entrar cuando uno orina. Aquella persona que va al trópico y se mete en una charca, eh, sabe que no debe orinar porque la filaria se puede introducir por la uretra. Y la filaria aparece también, puede producir un mazacote eh, de esos gusanos en el corazón, en el ojo. hay algunas imágenes donde en la zona blanca, en la esclera, aparece ese gusano, como en las películas. Hay una serie que se llama Fringe, donde aparece ese gusano, pues una realidad. ¿eh? Eh, pero si conociésemos, por ejemplo, el quiste hidatídico, el hidatidosis, donde aparecían esos, bueno, esos que era por comer carne contaminada, eh, que, que antiguamente era frecuente, que los perros muchas veces lo llevaban en, en la, la boca, lo, eh, eh, o el equinococo, eh, que era una enfermedad que afectaba los músculos. Hay cantidad de enfermedades que mmm, algunas de ellas se han solucionado porque, por ejemplo, las cacerías, eh, los animales que se comen de, de corral o de, o de granja o de, o de bueno, de, de cultivo de, de animales, eh, eh, se hacen eso analítica los lo veterinarios. Pero claro, en aquellos lugares, pues donde todavía, pues evidentemente existe, pues, eh, menos salubridad, donde también hay otros lugares donde existen otros tipos de, de gérmenes. Sabemos que, por ejemplo, hay todavía sitios donde hay cólera, donde hay fiebre amarilla, donde hay una serie de enfermedades que, que en, en Europa, por ejemplo, no la, no la conocemos. Pero, por ejemplo, estos tripanosomas, estos tripanosomas son una especie de, de gusanito, para que me entiendan los oyentes, igual que, por ejemplo, el que produce el, tripa, el, eh, el paludismo, eh, el tripanosoma gondi, pues él produce esta enfermedad que te lo pica el mosquito anófeles. Claro, eh, el, cuando eh, te produce, por ejemplo, otra la leptospirosis, que la conocemos ahora mismo muchos por los perros. Nuestro perro tiene el, el, la leptospira pero la electospira es eh, el, eh, la electospira, la, la infantum no en cambio el, eh, la humana eh, produce otra enfermedad que produce el, el calazar en este caso eh, es el, el, el asicto que tú nos dice lo que produce la enfermedad de chaga una serie de enfermedades pero también te da por ejemplo eh, lo que había hace unos años que, que traía por ejemplo ese mosquito tigre que lo tenemos en todos los lados la chikunguya Chikunguya es una enfermedad que te produce artrosis, alteraciones musculares, o por ejemplo eh, producía en las mujeres una microcefalia cuando daban a luz algunos niños. Sobre todo ocurrió eh, eh, en Brasil, que se vio casos. Ya hoy en día existe chikunguya. Existe en Europa el paludismo. Hace unos años se eh, contabilizaron más de 300 casos de, de paludismo, eh, que evidentemente eh, era endémico. Por ejemplo, en la ciudad donde estoy yo ahora mismo, en Málaga en una ciudad que estaba, en, todo eran charcas, todo era pantano y era muy frecuente la existencia del paludismo, que produce una serie de, de fiebres, que es cuando se reproducen las fiebres tercianas, las fiebres cuartanas, y que muchas personas pues, fallecían, desgraciadamente, en el mundo muchas personas todavía fallecen del paludismo. Parecen cosas muy lejanas. Cosas que, bueno, que esto nada más que ocurren en otros lugares, pero desgraciadamente pues ocurren eh, enfermedades raras, enfermedades, por ejemplo, transmitidas por la ave, como pueden ser la ornicosis o la citacosis. Realmente eh, estamos rodeados de, de gérmenes, de parásitos. Eh, ahora quizás se vea menos, pero por ejemplo, la oxiuriasis, lo, eh, los gusanitos que teníamos, las lombrices que llamábamos de, de pequeños pues estaban pero la tenia solitaria eh, que bueno, se ve y que ahora se ha puesto de moda que ahora se ha puesto de moda de irse a un país comprarse un huevecito de tenia solitaria tragárselo y a los 40 días tomarse el praziquantel porque a esto adelgaza. Eh, no he visto más barbaridad. Pero desgraciadamente. Incluso hay, hay vídeos, yo he visto vídeos, pues que el protagonista lo, lo, lo promociona. porque quiere, pues bueno, de ver qué es lo que ocurre. Se toma su huevo de, eh, de solitaria, eh, su eh, cole, que es lo que lo, que, eh, lo, que lo produce. Eh, y entonces esos huevos, pues, se lo, se lo toma, bebe agua. Y, y bueno, se ve cómo va creciendo. Y cuando lo expulsa, pues hay veces esas solitarias pues hacen un recorrido entero del intestino, 8 metros. Eh, bueno, había antiguamente, pues recuerdo las abuelas que ponían la solitaria, y hablaban que si le ponía una cebolla, salía a la cabeza la solitaria y demás. El ascarilumbrico y las carilumbricoides, esos eh, parásitos que los perros, eh, cuando no se les dan esas pastillitas, o, el, o los gatos en algunos casos, pero sobre todo los perros no se dan esas pastillas, parecen unos gusanos pues de 10 centímetros, ¿eh? y que eh, si van al intestino de la persona y no toman ningún tipo de, de, de producto contra ellos, pues les va a producir anemia, alteraciones incluso anafilácticas, alteraciones pulmonares. Desgraciadamente, el mundo de la parasitología, no sé si es mejor conocerlo, mejor que alguien la conozca y te trate, porque de verdad... Eh, yo he visto realmente eh, imágenes, historias reales, que yo creo que mejor que lo conociesen otro y te pusiesen el tratamiento, porque si no, no saldría de tu casa en muchos lugares. Es que el mundo que hemos creado, porque sí que es cierto que hay cosas que estaban ahí ya, pero quizás este mundo más contaminado y altamente peligroso, pues, eh, parece ser que se nos van los ojos, parece que ahora mismo solo existe el coronavirus, parece que no hay otra cosa. Pero hay, hay de todo. Y el, bueno, el dengue, ya has visto cómo está, parece que nos hemos olvidado de que hay otras cosas por el mundo, ¿no? Y, y está muriendo mucha gente de muchísimas cosas. Ahora es todo coronavirus, pero no, no, ahí, ahí está el mundo lleno. Y cuanto más contaminado esté, más habrá. Y ahora mismo, eh, ya lo hemos hablado, ¿no? Lo hablamos en un programa de la Rueda del Misterio el tema de, del permafrost eh, y cómo se van a, a producir que eso sí que me produce curiosidad es posible que un virus antiguo una bacteria pueda ser eh, eh, un asesino contra nosotros claro mira nos vamos a una novela H G Wells la guerra de los mundos cuando la nave extraterrestre marciana llega y muere por una bacteria He hecho spoiler lo siento para aquellos que no hayan visto la película o no hayan leído la novela pero imagínate, bacterias se estaban hablando de. Hay un artículo que, que además yo comentaba hace tiempo de cómo revivir una bacteria de 100 millones de años. Uh, o sea, 100 millones de años. Pues imagínate que nuestro sistema inmunitario está preparado para las bacterias que conocemos, para los virus que conocemos y más o menos vamos a ir controlando. Al igual que la pandemia ha aparecido un virus que no conocemos está produciendo destrozos, imagínate un virus, una bacteria. Eh, lo hablábamos, por ejemplo, en un momento determinado, aquella posibilidad cuando abrieron en la Antártida el lago Vostok a 4.000 y algo de metros que mmm, era como estaba la Tierra hace millones de años. Entonces, si era algo inerte, pues estupendo, pero si había alguna bacteria, algún virus, no lo íbamos a conocer. Como tú bien dices, si el permafrost se destruye, pueden aparecer... Esas bacterias que además las bacterias y los virus, al igual que los hongos, ¿eh? los hongos también, hablábamos de esa maldición de los faraones, pero también las bacterias existen e incluso ectoplasma capsulatum, por ejemplo, puede vivir en una, en una casa con, con humedad y puede tener un eh, tiempo en la Miguel, cueva. Los cuerpos que están apareciendo en algunas zonas descongeladas de hace cientos de años por enfermedades de la época. Claro, evidentemente, imagínate que en un momento determinado esas bacterias eh, no se han destruido, sino que simplemente están en estado de hibernación. El estado de hibernación hace que vuelva otra vez y que aparezcan eh, pues, pandemias, igual que ocurriría, por ejemplo, con la viruela. Si hoy en día apareciese un brote de viruela, aquel que no esté vacunado, que es muchas personas pues sufriría una enfermedad terrible como la, la viruela, una enfermedad que realmente se llevaría por delante a muchísimas personas o enfermedades de todo tipo, si no estuviese vacunado, por ejemplo, la poliomielitis, pues también producida, producía en su eh, efecto también problemas neurológicos importantísimos, pero eh, todos esos gérmenes que han desaparecido a lo largo de la historia, igual a que ha ocurrido con los dinosaurios, porque pues desaparecieron, pueden desaparecer o quedarse en estado de hibernación. En este caso, los gérmenes, si aparecen, podían dar un problema. Pero claro, ya entraría, muy muchos dirían, la conspiranoia, Vamos ahí, y alguno en el canal de YouTube pondría un JPG que después lo busque y no lo encuentra. Pero bueno, de todo y la viña del Señor. Es posible que dentro de todas esas cosas malas que pueden surgir. Surgiera alguna buena, alguna bacteria positiva o que nos viniera bien o nos hiciera dar un salto evolutivo de algún tipo en cuanto a salud, ¿eso también se puede dar? La bacteria, claro, las bacterias son positivas. Todos tenemos millones y millones de bacterias en las manos, en el intestino. Es que si no tenemos bacterias, no podemos hacer la digestión. Entonces, es que siempre, me refiero a que siempre pensamos que va a ser malo, pero ¿puede ser que se produzca lo contrario? Pudiera aparecer algún tipo de bacteria, pues que sirviese para digestión o que destruyese otras bacterias que, que conocemos tóxicas y que, que, no, que eliminase y de eso también. Eh, también pueden aparecer las superbacterias que <laughs> yo lo llevo años escuchando, que no son las bacterias resistentes, son unas bacterias poco menos, pues que Alf, el que salía el, en, en la serie de los años 80 y que, que bueno, que poco menos no iba a mandar todo a toda la tumba. También de agorero está el mundo, el mundo lleno. Pero sí, eh, igual que podemos utilizar por ejemplo las levaduras, antiguamente las levaduras que son hongos se utilizaban para hacer el, el pan ¿eh? Eh, eh, lo que pasa que ya la parte de levadura ya uno pues se le olvida que, era, que eran hongos eh, que ahora pues se eh, utiliza para otros productos como el tofu por ejemplo que bueno, son también... Se me olvidó pues, que... comentarte antes lo del LSD cuando hablaste del tema de, de los hongos el LSD eh, 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 se descubre hace nada pero me imagino épocas de antaño cuando aquello fermentaba y tenía su aquel, la de enfermedades y locuras que, pues, que llegó a producir. Claro, de hecho, el cornezuelo del centeno... Produce el llamado Mal de San Vito, era el eh, San Vito, no de la samba. Es que muchos lo confunden y se cree que es que se ponen. No, es que realmente eh, se ponían a hacer unos movimientos llamados coreate tóxico, lo que era una, una especie de epilepsia, eh, y que parecía que estaban bailando, por eso se llama el mal de San Vito. San Vito es el patrón eh, de Praga, eh, para que nadie, bueno, una historia también que ahí podríamos hablar, pero que ese lo de centeno, ese eh, Centeno eh, eh, infectado por los rojos del cornezuelo, que bueno, sabemos casos pues, de personas que se volvían locas, incluso monasterios que fallecían todo y no se sabían eh, por qué, era magia, era bruja, era el demonio eh, en la Edad Media, era que pan estaba intoxicado por el, por el Cornezuelo. Eh. Muy eh, mmm, novelesco, pero real. Pues aquí lo vamos a dejar, Miguel, muchísimas gracias por pasarte conmigo aquí una horita de charla, ya te he dicho que íbamos a hablar de todo un poco y amigos, me apetecía hablar con Miguel tranquilamente de nuestros temas porque bueno, yo le tengo más que como un buen amigo como alguien ya casi de la familia eh, Miguel, que por dónde te andas últimamente que te tengo perdido la pista, cómo va la Rueda del Misterio estás yendo a la tele, vas a ir a la tele te vamos a ver en algún sitio Bueno, la, la Rueda del Misterio siempre sigue rodando vamos haciendo programa. Muchas veces al salto la mata, ¿eh? porque uno tiene también sus compromisos. La tele, pues hay veces pues, que aparezco más, otras veces menos, otras veces aparezco eh, en, en microcorte. Estamos en una época difícil para el desplazamiento también. Entonces, muchas veces pues, se utiliza los elementos digitales. Y bueno, como siempre, haciendo muchas cosas de lo personal, de lo lúdico, podemos decir, de lo que nos gusta. Pero bueno, hay que repartirse también, David. Pues yo lo único que puedo decir que muchas gracias, que espero que todos tenemos siempre algún problema de salud o en el ámbito familiar, en el personal, que todo vaya bien, Miguel, a tu mujer, a tus hijos, a todo el mundo. Gracias, gracias por estar aquí. Espero que hablemos antes de verano, aunque sea otro ratito. Y amigos, ya sabéis, la rueda del misterio también en YouTube y en iVoox. E Unos programas, además, que lleva. Miguel, ¿cuántos años lleva ya? Pues ahora va a ser 11 años, en febrero, ya. ¿eh? dentro de muy poquitos días, eh, 11 años. ¿Quién lo iba a decir? Fijaos que Miguel lleva dándole a la medicina toda su vida. ¿Quién se lo iba a decir? Milagro Médico ya no fue la ECM, fue lo que está haciendo ahora, porque Miguel anda ahí con sus cosas, amigos, que, que ya un día os contará. Fuerte abrazo, Miguel, muchísimas gracias. Espero que todo vaya bien y nada, un fuerte abrazo a toda la familia y, y seguimos, seguimos en lo nuestro. Igualmente, David, cuando quiera.